Hola, bienvenidos a Ukebega. En este nuevo tutorial os voy a enseñar a afinar el ukelele de cuatro formas diferentes para que siempre lo tengáis a punto. Pero antes hay algunos detalles que tengo que contaros, como es la numeración de los dedos y cómo se llama cada una de las cuerdas del ukelele. Para tocar el ukelele vamos a necesitar las dos manos. La mano derecha, con la que hacemos los ritmos y los punteos en esta zona de aquí, está numerada de la siguiente manera: el pulgar, al que llamaremos P, el índice, al que llamaremos I, el corazón, al que vamos a llamar C, el anular, que llamaremos A, y el meñique, al que le llamamos M. Nuestra mano izquierda se va a encargar de poner los acordes y de pulsar en las notas para tocar canciones. A los dedos de la mano izquierda los vamos a numerar, excepto el pulgar, al que le seguiremos llamando P. El índice será el dedo número 1. El corazón será el dedo número 2. El anular será el dedo número 3. Y el meñique será el dedo número 4. Esto nos va a servir para tocar todas las canciones con acordes o punteos. Las cuerdas del ukelele también están numeradas. Esto nos va a servir para aprendernos canciones e identificar sonidos. Empezando por arriba, la primera cuerda de arriba se llamará cuarta cuerda. La siguiente, tercera cuerda. Una más abajo, segunda cuerda. Y la más cercana al suelo, primera cuerda. Recordad esto, junto con lo que os he dicho de los dedos, porque nos va a servir para aprender todas las canciones. Además, también hay una cosa muy importante que debemos saber cuando afinemos el ukelele, y es la posición de cada cuerda en el clavijero. La cuarta cuerda, que es la primera de arriba, va enganchada en esta clavija de aquí. La tercera cuerda, que es esta de aquí, que sigo con mi dedo, va enganchada en esta clavija de aquí. La segunda cuerda está enganchada en esta clavija de aquí. Y la última cuerda o primera cuerda está enganchada en esta clavija de aquí. Pues vamos a afinar el ukelele. Pero antes de esto vamos a llamar a cada cuerda por su propio nombre. En este caso os voy a enseñar dos formas de llamarlas. Una en castellano y la otra es la nomenclatura anglosajona. La cuarta cuerda corresponde con la nota de sol, que en inglés es una G. La tercera cuerda corresponde con la nota de Do, y en inglés es la C de casa. La segunda cuerda corresponde con la nota de Mi, que en inglés se corresponde con una E. Y la primera cuerda es la nota La, que en inglés es una A. Para recordar los nombres de las notas de arriba a abajo, me he inventado esta frase: gran concierto en alemán. Vamos a ver cuáles son las cuatro formas de afinar que propongo. Primera forma de afinar el ukelele, por imitación. De esta forma se escucharía la nota de cada cuerda que queremos afinar e intentaríamos afinar nuestro instrumento aproximando el sonido a la nota que hemos escuchado. De manera que si yo toco, primero escucharíais e intentaríais afinar aproximando vuestra nota a la que habéis escuchado. Una segunda forma de afinar sería la siguiente. Para esta siguiente forma de afinar vamos a centrarnos en la cuerda número 3. La cuerda número 3 debería sonar así, que es Do, y si no podemos fiarnos, por ejemplo, de una flauta dulce, tocar Do u otro instrumento que nos pueda dar la nota Do. A partir de esta nota tendremos que afinar el resto de cuerdas de la siguiente manera. Contaríamos hasta el traste número 4 y pulsaríamos la tercera cuerda. Este sonido debería coincidir con la que tiene debajo. Si vemos que la nota de abajo está más aguda o más grave, deberíamos mover la clavija que le corresponde, es decir, esta de aquí,
para aproximar lo más posible el sonido a la nota principal. Para afinar la primera cuerda, vamos a tocar en el quinto traste la segunda cuerda y el mismo procedimiento de antes, tocamos esta y la de abajo. Para afinar la cuerda de arriba nos vamos a ir otra vez a la tercera cuerda. Vamos a pulsar sobre el traste 7. Y vamos a ver si coincide con el sonido de la cuerda de arriba. Ahora ya tendríamos afinado el ukelele. La siguiente forma de afinar va a ser por el móvil. Esta aplicación se llama G-String y os he dejado el enlace en la descripción del vídeo. Su funcionamiento es bastante sencillo, ya veis que el solo hecho de hablar mueve la aguja de arriba a abajo. Para afinar el ukelele con esta aplicación vamos a tener que poner el móvil cerca del instrumento. Al tocar la aguja se moverá y cuando veamos que esté completamente recta en el centro significará que la cuerda está afinada. Como veis, algunas cuerdas no están del todo afinadas, como por ejemplo esta, que no llega a estar completamente vertical. La última forma de afinar que os presento es a través de un afinador de pinza. Para utilizar correctamente este afinador, lo pinzaremos directamente en la pala del ukelele. Al tocar cada una de las cuerdas de arriba a abajo, desde la cuarta a la primera, nos estará indicando en qué nota estamos y si estamos cerca o lejos de su afinación perfecta. Este tipo de afinador marca las notas en la nomenclatura anglosajona. La primera, a la que llamamos G, que es Sol, está un poquito alta. Lo que voy a hacer es intentar afinar esta para que esté completamente en el Sol que le corresponde. Como veis, voy destensando y como me he pasado, ahí. Un cambio de color o de intensidad nos indicará que esa nota está perfecta. La siguiente es la nota Do y debería parecer una C, pero está casi afinada. Ya tendríamos la cuarta y la tercera cuerda afinadas. Nos vamos ahora con la segunda cuerda. La segunda cuerda vemos que se nos ha quedado un poquito alta. Vamos a intentar bajarla un poco. Ahí. Y la última cuerda, la primera. Y ya tendríamos afinado el ukelele. Y nada más por hoy. Espero que intentéis al menos dos de estas formas para afinar el ukelele. Os espero en el siguiente vídeo. Sleep bye.